El escultismo en esta pandemia me ayudó a distraerme, a ser responsable con mis deberes. El scout te forma de una manera diferente. Te ayuda a poder superar las adversidades que te da la vida y esta es una más. Me ayudó a poner en prueba las leyes scout, a fortalecer mi espíritu, a ayudar a los demás también siempre a tener una mente positiva, el de decirles que esto solamente es una prueba para nosotros y que todo podemos pasar juntos. Me ayudó dándome más sabiduría, dándome más forma de distraerme durante la pandemia con los trabajos que nos pedían realizar, ayudando más en la casa, reciclando más. Me hizo sentir una persona muy útil por ayudar a la comunidad de los abuelos, el hogar de abuelos de mi ciudad, y a la recolección de los bomberos y a la campaña contra el dengue. Y me ayudó a centrarme más en mis familiares, a ayudarle a mis padres y a mis hermanos. El escultismo, como en esta pandemia, vamos a citar algunos artículos, entonces dos en este caso. Por ejemplo, el scout sonríe encanta sus dificultades. También el scout hace las cosas en orden incompletas. Había momentos en los que yo realmente durante la pandemia me sentía mal, me sentía triste, ya incluso había momentos en los que pensaba dejar el scout. Pero realmente me ayudó en el sentido de que cuando tenía esos pensamientos, yo venían a mi cabeza recuerdos donde activaba con mis compañeros, hablaba con mis jefes, y ellos me decían que nunca tengo que decaer, que nunca tengo que sentirme mal, y básicamente eso me ayudó mucho a sentirme bien y a seguir creciendo. También en mi casa, en este caso, ayudaba o hacía mis tareas, trabajaba en este caso, y todas las cosas de las que me ayudaron para poder seguir creciendo como persona en mi hogar. Con el escultismo me sentí útil, ya que, como se acordarán, hace unos meses hubo muchos incendios forestales acá en el Paraguay, y a los bomberos les estuve ayudando, o sea, con mis hermanos scouts, estuvimos ayudando con las colectas para poder conseguir insumos para que ellos puedan sofocar los incendios. Y lo que fue vivir el escultismo en la pandemia fue distinto y único. Por suerte pude mejorar como jefe con cursos y prepararme para la vuelta cuando podamos volver a activar. Porque al final uno cuando inicia este movimiento es scout. Y yo siento que sigo siendo scout aunque haya una pandemia. Pero lo que pude hacer es que en esta pandemia pude mejorar como un jefe y pude prepararme para la vuelta y ser un mejor jefe. El escultismo me ayudó a poder entretenerme, divertirme con mis hermanos de mi grupo y poder interactuar con ellos de forma virtual. El escultismo me ayudó en esta pandemia aprendiendo nuevas cosas, nuevas costumbres, y el campamento virtual que tuvimos es una nueva forma de interactuar. A ser más solidario con las otras personas y a entender más por lo que pasan. Me ayudó en esta pandemia teniendo en base primero de ser solidario, de tener siempre en primer lugar a Dios en nuestra vida. Y por sobre todo, ponerse en el lugar del otro, pasando la mano al hermano que necesita. Me ayudó a sobrellevar la pandemia con realmente mucha madurez, porque bien sabemos que el scout sonríe y canta en las adversidades. Entonces, nosotros tomando esa actitud positiva, podemos superar todas las adversidades que se nos presenta a través de la pandemia.